cómo hacer un plan de protección civil con mi familia. ¿Qué fenómenos me pueden afectar según el lugar en donde vivo? ¿Cómo prepararnos para enfrentar una emergencia? Sismos, actividad volcánica, lluvias, ciclones tropicales, deslizamientos de laderas, frentes fríos, incendios forestales y concentraciones masivas son algunos desastres naturales que pueden afectar a la población, por lo que contar con un sistema de protección civil nos ayuda a prevenir, a crear planes de acción ante emergencias, a gestionar riesgos y a accionar la reconstrucción. En México, el 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, el cual se originó a partir del sismo que afectó a México en 1985 y tiene como objetivo la realización de simulacros preventivos con la finalidad de que la población esté preparada y conozca qué hacer durante un desastre natural y así minimizar los riesgos y daños causados por estos. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos lo que tenemos que saber de protección civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy tenemos un programa que yo creo que todos deberíamos de ver, porque todos deberíamos de estar enterados de lo que necesitamos saber con respecto a la protección civil. Así que hoy este programa pues va a tratar, intentar de alguna manera de responder todas esas dudas que tenemos siempre en torno a qué hay que hacer cuando suceden ciertas cosas, como lo puede ser un temblor, unas lluvias fuertes, como las que hemos estado sintiendo en los últimos días, sobre todo en el centro de la República Mexicana. Entonces, bueno, pues de todo eso vamos a hablar un poquito, así que quédese con nosotros y acompáñenos. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente, mi querida Natalia. Marisa, muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11. Como bien lo dices, el programa de hoy va a ser muy interesante, vamos a aprender muchísimo de nuestros especialistas y como siempre su participación para nosotros es una gran parte de nuestro programa. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ahora también, ¿ya se suscribió a nuestro canal de YouTube? Pues vaya y hágalo porque ahí va a poder ver una y otra vez sus programas favoritos de Diálogos en Confianza. También estamos en Spotify y ahora también tenemos nuestro blog donde nos puede dejar dudas, comentarios, sugerencias y hay mucha información con respecto a nuestro programa, por supuesto. Y también tenemos la línea telefónica, que es el 5551-664000. Así que nos puede marcar, nos puede tuitear, nos puede comentar en nuestra transmisión en vivo, donde usted lo prefiera, pero queremos escucharlos. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy. Así es, y saludo a mis compañeras Lía Vadillo e Istiel Caneda, que nos acompañan en el lenguaje de señas mexicanas, así que bienvenidas a ellas también. Y le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Rodrigo Garibay Rubio. Él es director general de vinculación, capacitación y difusión de la Secretaría, desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchísimas Rodrigo, gracias, muchas gracias. El ingeniero Guillermo Soto Rojas, él es representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, AC. Así que, bienvenido, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Guillermo, acá está. El ingeniero Tomás Sánchez Pérez es director de difusión del Centro Nacional de Prevención de Desastres, precisamente el CENAPRED. Bienvenido. Gracias. Y Felipe Hernández, director general del grupo salvandovidas.com. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con mucha información para usted, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. No se vaya. Zulma Erika Cámez Hernández desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 26 de enero de 2012. Paul Eulalio Ruiz Romo desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 1 de enero de 2007. Justo en el año de la fundación del IPN.
va a surgir la Liga Mayor de Fútbol Americano. El guinda se trae en el corazón. A la cachi cachi porra. En 1937 también nace nuestro grito más conocido, el bueno. Colores guinda y blanco que nacen con el fútbol americano. Guinda y blanco, jueves, 20:30 horas. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto. Y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí. Y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Pertenecer al Instituto Politécnico Nacional se siente muy bien, ya que aquí puedo forjar amistades. También puedo aprender muchas cosas más. Me inculcan valores como el respeto, la honestidad y más que nada el trabajo en equipo. Soy mexicana, soy mujer y estoy orgullosa de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Ponte el guinda y el blanco. Y todo puede pasar. ¡Eso es correcto! Siente la emoción del espíritu politécnico. ¡No puedo creer lo que acaba de pasar! Acompáñanos en el grito de guerra. ¡Bueno! ¡Bueno! Sé parte del ánimo que se vive en Alacachi Cachiporra. Sábados a mediodía. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador presentó el resultado del gran sorteo especial 235 de la Lotería Nacional relacionado con el valor del avión presidencial. Se vendieron 4.685.000 cachitos. Entre los ganadores del sorteo hay 8 escuelas y 6 hospitales. El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, refirió que las escuelas ganadoras con premios de 20 millones de pesos para cada una se encuentran en Chiapas, Puebla, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca. La cantidad de premios fueron 100, que se distribuyeron de la siguiente manera: empresarios 42, Lotería Nacional 16, Insabi 13, sindicatos 5 y no vendidos 24. Además de las lluvias en México, también comenzó la temporada de frentes fríos y este año se prevé la presencia entre 50 y 60 eventos de este tipo. La llegada del frente frío número 3 provocará lluvias en gran parte del territorio nacional. Podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento y granizadas. A propósito, el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país registró lluvias históricas, más intensas en los últimos 20 años, que dañaron casas y vialidades durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Refirió que las tormentas de anoche dejaron 1.459 casas afectadas, la mayoría de ellas en las demarcaciones de Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa. Para atender las afectaciones, el gobierno capitalino desplegó brigadas de rescate y apoyo en coordinación con los alcaldes. En información internacional, el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado en su habitación del hotel y no durante el vuelo que realizó de Siberia a Moscú el 20 de agosto pasado, como se suponía. De acuerdo con su equipo de trabajo, los rastros del veneno neurotóxico conocido como Novichok fueron hallados en las botellas de agua que Navalny tenía en su habitación de hotel. En información de cultura, este jueves se llevará a cabo el foro virtual Participación Popular, la Guerra de Independencia, que se transmitirá a través de la plataforma que está apareciendo en su pantalla, www.contigoenladistancia.cultura.gob.mx. La cita a las 5 de la tarde, no se la pierda. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información del acontecer nacional, internacional y, por supuesto, de la cultura. A las 2 de la tarde no se pierda el noticiario Meridiano. También puede consultar nuestro portal en 11noticias.tv. Siga con nosotros en el 11. Todo lo que usted está a punto de ver en Chamuco TV es
rigurosamente cierto. Y nos lo dijo... el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el doctor Santiago Nieto. Este jueves a las 20 horas por Canal 11. Chamuco TV, jueves 20 horas. En México es un país sísmico, se encuentra en la interacción de cinco placas tectónicas, cinco grandes bloques de roca que se están moviendo en forma relativa uno contra otro y que cuando se supera la resistencia elástica de las rocas, libera energía en forma de ondas sísmicas, la cual bueno, se registra a través de sensores sísmicos. Y en nuestro país, la institución encargada del monitoreo a nivel nacional es el Servicio Sismológico Nacional. El SSN, bueno, ellos tienen esta tarea de estar vigilando la sismicidad en el país. Pero también, hay otras instituciones, como es el caso del Instituto de Ingeniería, que se dedican con acelerómetros a medir el movimiento intenso del terreno. Y esto sirve para crear mapas de aceleración. Esto es donde se sacude violentamente el terreno y puede ser una forma de evaluar dónde se mueve más el terreno con respecto a otro lugar. Pero también se encuentra el sistema de alerta sísmico, el SASMEX, que está a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, que, bueno, ellos tienen a cargo el sistema de alerta sísmico mexicano. Y, por ejemplo, también está SENAPRED, que tiene una red de atenuación que va desde la costa de Guerrero hasta la Ciudad de México, y una red en la Ciudad de México. Todas estas instituciones pues, se conjuntan para poder llevar a cabo el monitoreo sísmico en México. En promedio, en estos días, gracias al reforzamiento de las redes sísmicas, se están reportando entre 50 y 60 sismos diarios. Claro, estos sismos son muy pequeñitos, que la mayoría no los sentimos, pero vaya, México es un país sísmico. Por lo tanto, sí, debemos estar atentos a los canales oficiales, como es el Servicio Sismológico Nacional, el CIRES, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Instituto de Ingeniería, pero también es muy importante saber que los sismos, como han ocurrido en el pasado, van a volver a ocurrir en el futuro cercano. Es decir, en los próximos años nos vamos a enfrentar nuevamente a un sismo como el que ocurrió en 2017, el 19 de septiembre, es decir, un sismo que ocurre muy cerca de la ciudad y para el cual, a pesar de que exista la alerta sísmica, es posible que este alertamiento ocurra o se emita al mismo tiempo, o sismos como el de 1985, que claro, están muy lejos y nos daría más tiempo. Desafortunadamente eso no lo sabemos, no sabemos cuándo va a ocurrir, los sismos no se pueden predecir, aunque sí sabemos cuál es la magnitud probable. El lugar donde puedan ocurrir, no sabemos exactamente la hora y el día en que van a ocurrir. Entonces, por esa razón, debemos practicar simulacros periódicamente. Bueno, y esta información además hay que tomarla como la están diciendo, porque vivimos en un lugar sísmico y no quiere decir que es que vaya a venir algo súper catastrófico, sino que vivimos en un lugar donde tiembla y es esperable que de repente, después de muchos años, pues vuelva a se junte toda esta energía y vuelva a temblar. Fíjense que con esto quiero a nuestros invitados hacerles la primeritita pregunta que todos nos hacemos, y es, si tiembla poquito, ¿se libera fuerza y entonces pues ya no tiembla fuerte? ¿Quién quiere contestar eso? Sí. O sea, a ver. Sí, hay... ¿O es mito? No, bueno. Los procesos sísmicos sí se refieren a una acumulación de energía en la corteza terrestre, particularmente en zonas que ya están bien mapeadas, bien identificadas, y que cuando hay una energía suficiente, pues se va a liberar y se va a traducir en ondas que viajan a lo largo del territorio. Sí se sabe que una liberación de energía continua puede evitar el que haya una liberación súbita. No obstante, tenemos zonas en el Pacífico, particularmente en la zona costera, en el estado de Guerrero, donde sí se ha visto que hay lugares o hay una brecha, que así se le llama, donde por mucho tiempo no se ha liberado energía, pero sí se sigue acumulando. De manera que hay que estar preparados, no hay más que eso. Hay que tener preparación, estar conscientes que hay fenómenos que son predecibles, pero otros no. Ajá. Los sismos son fenómenos impredecibles. O sea, pero nadie que nos diga va a temblar dentro de 5 años a las 4 de la tarde. Sí sabemos que se va a temblar, no sabemos ni cuándo ni a qué hora. Uh-huh.
Esto es como un resorte que tiene mayor extensión, mayor energía, y en el momento que se suelte, pues es obvio que la fuerza que va a generar podría provocar mayor daño. Si a eso le sumas el no estar preparados y no saber cómo actuar, pues es obvio que se van encadenando eventos que nos llevan a una tragedia. Pero si ya sabemos qué va a suceder, tenemos que prepararnos para poder minimizar. ¿Qué es lo que ya más o menos hacemos? Pero ya lo hacemos bien, o sea, ya sabemos reaccionar o no todavía. Bueno, esto en realidad depende de cada quien, ¿no? O sea, la protección civil es una cultura que generamos desde las casas, ¿no? Como individuos, en las familias, como instituciones y como gobierno, ¿no? Al final del día. Entonces, hay gente que está más preparada que otras, pero en general el trabajo que se hace continuo, ¿no? Buscando que todos seamos corresponsables hacia nuestra propia seguridad, ha ayudado a que no estemos en las mismas condiciones que estuvimos, por ejemplo, antes del 85, ¿no? Sí, como que somos otro país completamente antes del 85, después del 85, es correcto, ¿no? Como que nos enseñó que somos vulnerables y que hay que tener cuidado y que hay que saber cosas. Y ¿qué hay que hacer? O sea, porque ahora hay mucha polémica y lo platicábamos antes de entrar al aire, si hay que salirse o no salirse. Y por ahí Felipe decía hace rato que estábamos platicando que no siempre lo mejor es salirse, a veces sí, dependiendo de dónde vives y cómo está tu riesgo, entorno, tu vulnerabilidad. Yo te comentaba, en el sismo del 2017, ¿tu casa tuvo algún daño estructural? Me dices que no. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que tu casa está bien construida. Hay que analizar que las construcciones que se cayeron, que se han caído desafortunadamente, tuvo que ver falta de mantenimiento, corrupción en la construcción, fallas que se tenían y que no se atendieron. Por lo tanto, las estructuras estaban débiles y al momento del sismo se colapsaron. Y a nosotros nos platicaban nuestros abuelos del sismo del 57, ¿de acuerdo? No lo vivimos. Tuvimos que pasar el 85 para entender que en México sí temblaba. Sí. Las nuevas generaciones nos escuchaban nosotros del 85, pero no nos creían hasta el 2017. Sí. Yo te comentaba el ejemplo de la Torre Latinoamericana. Él ha soportado todos estos sismos y no ha tenido ningún daño. ¿A qué se debe? Básicamente a que está bien construido. Una vivienda que está bien construida, obviamente te brinda seguridad. Y tengo que analizar si al salir tengo mayor riesgo, entonces no me voy a un lugar de mayor riesgo si estoy en uno donde mi riesgo es menor. Por eso no podríamos generalizarlo, pero sí tenemos que involucrarnos, como bien lo mencionan, para saber si mi vivienda tiene esas características y en algún momento dado cuáles serían mis acciones a seguir. Pero esto es conocimiento y práctica. O sea, no para todo el mundo es igual y eso está muy interesante. Entonces, ¿Cómo sé a quién llamo para que me diga cuál es el lugar más seguro de mi casa, si me debo de salir o no, si las grietas que hay en mi casa son de la fachada nada más o si son grietas más importantes? O sea, no esperar a que haya un temblor para buscar eso, sino ¿cómo saber a quién se acude? Yo creo que el primer paso, si me permites, muy rápido, es conocer dónde vives. Para eso hay herramientas como el Atlas Nacional de Riesgos o el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que sin tener que recurrir a un especialista, pues puedes ver el trabajo de miles de especialistas que han trabajado en eso y te dice, si mi casa está aquí, entonces tengo este cierto número de riesgos, ¿no? Y sobre eso ¿dónde empiezas se busca? A trabajar. ¿En dónde lo buscas? Lo puedes encontrar si tú googleas el Atlas de la Ciudad de México o el Atlas Nacional de Riesgos, que son los dos. Tienen... Pero te dice tu colonia, ¿no? Te dice exactamente si tú pones tu dirección, te marca un polígono y en ese polígono te dice los riesgos principales, históricos y demás a los que se ha enfrentado ese lugar en específico. Ahorita lo voy a hacer. Sí, ya está muy democratizada esa parte de la información que por mucho tiempo estuvo sesgado. Y la verdad es que es muy fácil de utilizar, es muy amigable y tiene muchas variables que dan información precisa de qué hay tanto en tu predio como alrededor, inclusive a nivel de manzana, a nivel de colonia. Okay. Vas a encontrar reportes de grietas, hundimientos, dependiendo de dónde vivas. ¿Sí? Tipo de suelo. ¿Tipo de suelo? Sí. ¿Tipo de suelo? Incluso hay un semáforo. Ajá. Dentro de uno de los aplicativos del Atlas de Riesgo hay un semáforo con colores básicos, el verde, el amarillo y el rojo. Y a nivel municipal podemos, o a nivel de las alcaldías, podemos ver qué fenómenos de los que podrían ser potencialmente dañinos o peligrosos están en cada color. Oye, de esa manera podemos empezar a hacer un primer rastreo, claro, primera evaluación muy general, pero al alcance de toda la población. Y luego, pues, buscar a algún amigo, amiga, que sea ingeniero, ingeniera, ¿no? Que arquitecto, alguien que nos diga en nuestra construcción cuál sería el mejor lugar en caso de un sismo, ¿no? Bueno, sí, cualquier profesional que se dedique a la construcción te puede ayudar.
O sea, porque tiene los conocimientos básicos, inclusive comentábamos hace rato, algún estudiante que te puede dar los tips básicos de cómo está tu construcción y cuáles son los lugares menos riesgosos de la misma. Okay. En Facebook nos comparte Luis Eduardo Pérez Ortiz. Lo mejor es consultar a un ingeniero civil, como bien lo decían, para determinar la situación del inmueble, para determinar las zonas de menor riesgo y establecer estrategias específicas. No hay recetas de cocina. Exactamente. Vamos a ver qué nos dice el arquitecto Ernesto Alonso. Sucedido el sismo, ¿qué es lo que se hace? Que sí, hay formatos, digo el formato como la cuestión formal, no puedo decir así, que son unos de evaluación rápida de daños, ¿sí? Y otros posteriores, que son una evaluación detallada de daños. La primera evaluación que tienen que hacerse es una evaluación ocular, una visión a vista desde afuera. Y eso implica un conocimiento para definir cuál es el grado de afectación que tuvo esa construcción. Es importante conocer de todo esto porque en un momento yo puedo ver un edificio que a vista puede parecer, en mucho riesgo. Y sin embargo, es un edificio de estructura metálica en donde sus muros son solamente divisorios. Y bueno, hay un riesgo porque si cae, porque alguien puede afectarlo. Pero no hay el menor riesgo en que el edificio colapse. ¿Sí? Sin embargo, hay otros edificios que puede parecer no tan aparatoso el daño, pero está en la base de la columna, está tronada una trave, etcétera. Entonces, aunque pareciera que no, ese edificio está en un alto riesgo. Después viene una segunda etapa, que es la evaluación detallada de daños. Se llena también un formato en donde hay cuestiones de contexto que se definen. Hay que saber interpretar qué nos dice el suelo. Todo esto para nosotros los especialistas son indicadores, ¿sí?, de el grado de afectación que tiene una estructura. Pues eso ya un segundo protocolo en el sentido. Sin embargo, ninguno de estos protocolos es vinculante con una determinación de demoler o no demoler o de reestructurar, etc. Esto solamente es en un tercer tiempo cuando se hace un dictamen de seguridad estructural. Y ese dictamen de seguridad estructural solamente lo puede hacer un corresponsal de seguridad estructural, que son los especialistas, efectivamente, y que van a firmar un director responsable de obra, también puede firmar una demolición, puede este dictamen, porque esto ya tiene una serie de implicaciones, detalles muy fuertes. Pero al final de cuentas, bueno, son los protocolos formales que hay para poder hacer dar una respuesta a la ciudad inmediatamente después de un edificio. Bueno, y por supuesto, siempre la recomendación de ponerse de acuerdo en familia de qué hacer en caso de que haya un temblor y que nos toque en diferentes lugares. Hay que ponerse de acuerdo con la familia de dónde nos veríamos, de qué haríamos, de cómo, qué hacemos si no nos podemos contactar vía telefónica, porque usted sabe que se saturan las redes. Entonces, siempre es bueno tener a la mano toda esta información, pero sobre todo también los papeles, ¿no? Esta mochila que se supone que te va a salvar de todos los problemas, porque si ahí pones tus documentos originales o por lo menos copias de los documentos, en caso de una emergencia, pues nada más tomas la mochila y sabes cómo actuar y sabes ya con tu familia cómo se van a poner de acuerdo. Eso me parece fundamental, ¿no? Así es. Ahora, pasan otras cosas. Aquí en este programa nos tenemos que ir un poco rapidito porque no nada más son los temblores, sino que también, y lo hemos visto últimamente, ¿qué tal las lluvias de los últimos días? O sea, ya todo es fuerte. Si llueve, llueve fuerte. Si tiembla, tiembla fuerte. Si hace frío, es mucho frío. Si hace calor, es muchísimo calor. O sea, ¿qué está pasando y cómo podemos ir adaptándonos los seres humanos a todos estos cambios? Mira, yo podría complementar el comentario diciendo que efectivamente hay que reconocer que estamos
digamos, expuestos a una diversidad de fenómenos que podrían generar algún impacto en nuestra familia. Si estamos hablando de la casa, si bien es importante primero reconocer esos fenómenos, también es importante, o lo más importante sería ponernos de acuerdo primero en cómo priorizarlos, cuáles son los que más nos pueden afectar y si estamos o no preparados para enfrentarlos, para prevenirlos y para que en el momento en el que se llegasen a presentar, los daños puedan ser los menores. Aquí esto se oye muy fácil aparentemente, pero es todo un tema que lo debemos de llevar a la casa, a la familia, incorporar adultos mayores, personas que vivan con nosotros que tengan alguna enfermedad, alguna discapacidad, porque todas sus necesidades las debemos de tomar en cuenta. No es lo mismo el temblor que una inundación, que un conato de incendio, que una fuga de gas. Y en ese sentido hay que estar preparados para diferentes escenarios. Y Protección Civil lo sabe muy bien, pero no necesariamente son temas que hemos llevado al ámbito familiar al 100%. Así es. Vale la pena hacerlo, vale la pena detonar esa conversación familiar de entrada. Sí. Yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es involucrarnos. Si no nos involucramos, la seguridad es individual. Yo hago la analogía con la industria de la aviación. Un avión que vuela a 35 mil pies de altura tiene posibilidades de caer, y si cae, las posibilidades de sobrevivir son nulas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace que el volar se convierta en el transporte más seguro? Hay mantenimiento, hay capacitación y hay práctica. Si hacemos lo mismo en cada uno de esos rubros de la seguridad, sin duda alguna nuestro riesgo va a disminuir. De nada sirve que hayan programas excelentes de protección civil si las personas no se involucran. Si estamos haciendo que las empresas tengan por obligación brigadas de protección civil, pero no convencidas, entonces yo creo que todavía nos está faltando un paso. Cuando un brigadista en una empresa, en su casa, no tiene un detector de humo, eso quiere decir que no ha entendido que la protección civil no es solamente porque sea obligatoria en la empresa, sino esto lo tengo que llevar a la casa. Por lo tanto, si mi casa se convierte en un área segura, sin duda alguna mi segunda prioridad va a ser la escuela de mis hijos. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que me interesan. Y si lo logro en la casa y en la escuela, sin duda alguna, en el trabajo, va a ser una acción cotidiana. ¿Sí? Es como en el avión, te vuelvo a repetir, tú te subes a un avión y cada vez que vuelas, el sobrecargo se para frente a ti, te hace esta seña, te hace esto y te hace esto, lo cual significa salidas de emergencia. Pero si yo no conozco qué significan las señales, de nada me va a servir. Y a pesar que es algo tan simple, incluso el colocarse un cinturón de seguridad, nunca van a omitir darte la información de cómo colocarte el cinturón y en dónde quedan las salidas de emergencia. Quizás para aquel que vuela todos los días piensa que es algo que está sobrado, pero esto es algo que se tiene que hacer y estandarizar esa calidad de protección de la industria de la aviación y la llevamos a la protección civil, sin duda alguna, nuestro riesgo va a ser menor. Y fíjense, no habíamos pensado en tantas cosas que pueden suceder y que estamos viendo últimamente que sí suceden. Así que vamos a ver esta información, justamente hablando de información, queremos enseñarle y mostrarle esta información sobre ciclones. Veamos. Bien, México cuenta con un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, así como existe y hemos escuchado un sistema de alerta sísmica, también México posee uno para los ciclones tropicales. También se les avisa a través de este sistema de alerta temprana por medio de un semáforo de 5 colores, en el que nos permite tanto autoridades de los 3 niveles de gobierno, federal, el estatal y el municipal, así como a la población en general, llevar a cabo medidas, acciones muy concretas dependiendo del color. Por ejemplo, si se detecta un ciclón tropical a más de 500 kilómetros de nuestras costas, por ejemplo en el Océano Atlántico, se emite, por ejemplo, una alerta en las costas de ese océano de color azul. Es la primer aviso que se da a la población. Y en ese color significaría que debemos estar atentos desde estos momentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A medida que se va acercando el meteoro a nuestras costas, se van haciendo más frecuentes los avisos, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En este caso, de este último, a través del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales y de este semáforo de colores que he estado describiendo. Cuando ya está muy cerca de nuestras costas, es probable que ya hayamos recorrido el semáforo desde el azul al verde,
al amarillo y al naranja. En estos colores es cuando ya se están preparando, por ejemplo, las unidades estatales y municipales de protección civil y sus consejos de protección civil locales para, por ejemplo, empezar a echar a andar los refugios temporales, a poder evacuar a la población que se encuentra en zonas de alto riesgo de peligros por inundaciones e inestabilidad de laderas principalmente, y obvio de inundaciones costeras, aquellos que están muy cerca de las playas y de las costas. Tenemos el Atlas Nacional de Riesgos, el cual yo los invito a que lo consulten, está en la página web del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y en él ya se marcan las áreas de peligro por ocurrencia de ciclones tropicales. También están los mapas de peligro por inundaciones y los mapas de peligro por inestabilidad de laderas y los mapas de peligro por inundaciones costeras. Este conjunto de información le permite a la población establecer si su vivienda está en estas zonas de riesgo o de peligro alto. Entonces, antes de la temporada también hay oportunidad de llevar a cabo acciones preventivas. Pues fíjense, estábamos hablando ahorita de cómo somos y cómo tenemos estas creencias de que si llueve mucho tiembla más fuerte y de que si la luna está roja va a temblar y de que, y todas estas cosas, ¿no? Y justamente hay una pregunta, ¿no, Natalia? Exactamente, en redes nos preguntan mucho a propósito de los sismos. Montserrat nos dice, vivo en Azcapotzalco en un octavo piso del INVI. Mis vecinos y yo no tenemos ni idea si debemos intentar bajar durante un temblor o es mejor quedarnos aquí, ni en qué parte colocarnos para estar seguros. ¿Se puede pedir una consulta a Protección Civil o es cierto que a partir del sexto piso deben subir al octavo en lugar de bajar? Y también nos pregunta Guillén Vadillo, para los que vivimos en la Ciudad de México, septiembre es el mes del temblor y vivimos con el miedo. Quizá todo el año tiembla, pero los más fuertes son en este mes. Y nos pregunta si hay algún motivo por el cual pase especialmente en este mes de septiembre. ¿Qué le pasa a septiembre? ¿Nos pueden explicar? ¿Por qué estás al lado? Es que lo que no entendemos, inmediatamente lo asociamos con cosas inexplicables y creemos que es algo que ya es divino, que ya está dictado, ¿no? No es así. La desinformación es nuestro principal problema y la otra, la falta de integración o involucrarse en nuestra seguridad. Hoy, por ejemplo, estamos viendo una pandemia en donde sabemos cómo está formado el virus, sabemos cuál es su capa de grasa que lo protege y de proteínas, sabemos cómo romper la cadena de transmisión. ¿Por qué nos está preocupando tanto? Porque no estamos tomando las medidas, no nos estamos tomando para romper esa cadena de transmisión. Lo mismo sucede con los sismos. Casualmente ha sido en septiembre, pero puede temblar en cualquier día. Sabíamos que la alerta sísmica nos daba un promedio de 60 segundos. Sabíamos eso cuando consideramos que el sismo venía de las costas de Guerrero. Pero ya aprendimos que los sismos no tienen palabra. En el 17, el sismo fue en otra zona, tuvimos menos tiempo. Entonces hoy tengo que estar preparado. ¿Y cuánto tiempo tengo? No lo sé, pero debo de estar preparado. Esto es práctica. Mira, me gustaría que hiciéramos este ejercicio. A ver. Estira tu dedo pulgar, por favor, y señálalo con el dedo índice de la otra mano. Ahora cámbialo, rápido. Ahora cámbialo rápido. Ahora cámbialo rápido. Cámbialo. No puedo. No se puede porque no tienes la práctica. Sí. No vas a saber si subo o bajo, obviamente, si no tienes la información. Y subir en un sismo no es lo más correcto. Bajar no siempre va a ser lo más correcto. Tenemos que estructurar un programa acorde a las vulnerabilidades. Ya que sabemos qué hacer, ¿ahora qué viene? La práctica. Porque si no tienes la práctica, obviamente de nada sirve. Y en una situación de un sismo nos da miedo porque no sabemos cómo actuar. Yo pero mueren más personas por un incendio que por un sismo. Sí. Claro. Y en un incendio siempre hay que salir. En un sismo, ¿no? No siempre. Sí, justamente... creo que la gente tiene que tener esto muchísimo más claro, ¿no? Porque la pregunta es clara, o sea, ¿subo, me quedo, bajo? Bueno, por supuesto el alertamiento sísmico, lo que es, de hecho, es de las mejores apuestas en el mundo para responder adecuadamente ante un fenómeno de esta magnitud, es cuánto tiempo podríamos llegar a tener para evacuar. Clarísimo, en un octavo piso, en un sexto piso, no vas a tener el tiempo suficiente para poder llegar a una zona de menor riesgo o un punto de reunión exterior. Entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es replegarte a las zonas de menor riesgo al interior de tu vivienda, ¿no? Tal cual. Y hay que empezar por el principio. Hay que desarrollar de primera instancia nuestro plan personal y familiar para saber qué hacer. Vamos a caminar. Si vivo en un sexto, octavo piso, yo me bajo las escaleras y tomo tiempo caminando y luego lo hago más apresuradamente. Hay que tomar en cuenta que hay cinco pisos abajo que también van a querer salir, se va a saturar la escalera.
probablemente la construcción no dé las condiciones adecuadas para que esa escalera sea lo suficientemente resistente conforme a los nuevos reglamentos. Lo que pasó en septiembre de hace 2-3 años fue eso, los sistemas constructivos respondían a esa época, pero no a la, no a la actual, que... Y ahora ya las construcciones que se hacen a partir del 85 para acá ya son más resistentes, ¿no? Claro, digo, la verdad es que esto no se diseña hasta que no sabemos cuál es la magnitud que puede alcanzar, ¿no? Entonces, se sobrepasa. Okay. Entonces, tenemos que dar respuesta con los diseños de los nuevos reglamentos. Okay, pero bueno, volviendo a lo que tú decías, lo de septiembre. Ajá, y Montserrat nos decía, si se pueden pedir consultas a Protección Civil, ¿es posible que alguien vaya a dar una asesoría, tal vez a un edificio? Mira, es posible, pero no se dan abasto. O sea, realmente no hay tantos recursos como para que Protección Civil vaya a cada vivienda, a cada unidad a hacerlo. Por eso la importancia de que las personas también tengan su corresponsabilidad. De ver, yo puedo ver mi casa, veo algo que realmente es extraño, veo una grieta, sí tendría que pedir una asesoría, pero tienes que adelantarte. Ahora, el otro punto, las escaleras se consideran la parte menos resistente de una estructura. Por ello te decía, ¿tengo que salir o no tengo que salir? ¿Puedo caminar sin ninguna limitación o tengo niños pequeños que necesitan el apoyo? ¿Tengo adultos mayores que no pueden caminar tan rápido? Entonces, quizás en las escaleras su riesgo sea mucho mayor. Por ello es que se involucren a tener la capacitación de cómo saber actuar. Entonces, por eso hablamos de autoprotección, porque la autoprotección es el hecho de que cada uno de nosotros conozca su riesgo, cómo minimizar ese riesgo, para que de esa manera, ante un evento, tengamos más posibilidades. No vamos a poder evitar los sismos, eso hay que entenderlo. Puedo entrar hoy al Atlas de Riesgo y ver cuál es mi zona de riesgo donde yo vivo. Si voy a construir y sé que estoy en una zona de riesgo, tengo que procurar que esa construcción sea mucho más resistente en otro lugar donde no tenga la misma vulnerabilidad. Pero eso solamente involucrarse. Y una cosa muy importante que dijimos hace rato, ya no sé si antes de empezar el programa o aquí, pero la repito, es que si tu casa o tu vivienda o donde estés ha aguantado los sismos que hemos estado viviendo, es que quiere decir que está bien construida, o sea... Digo, para que también tengamos una buena noticia entre tanta cosa, ¿no? Sí, nada más como indicador es bueno, pero también recordemos que... Es un indicador. Que cada vez que tiembla, sufre un desgaste. Ajá. Entonces no hay que confiar. Pero si no tiene grietas, si no tiene nada visible, si no caminas y te vas chueco, quiere decir que está medianamente bien construido. O sea, podemos presumir que está. Y hay que darle mantenimiento. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, porque qué es darle mantenimiento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no está? ¿Y cuando hay grietas? ¿Y cuando hay grietas? ¿Qué haces? Bueno, entonces vamos a una pausa rapidísima. Y regresando, seguimos platicando esto. Y también de las inundaciones. Porque ahí, pues, ¿cómo puedes prevenir, no? Vamos a una pausa y volvemos. Zulma Erika Cames Hernández desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 26 de enero de 2012. Paul Eulalio Ruiz Romo desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 1 de enero de 2007. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
Toda la vida viví en la Ciudad de México y crecí escuchando la frase no corro, no grito, no empujo para prevenir los daños por algún posible sismo. Aquí en la península de Yucatán la situación geográfica es completamente diferente. Las características de ubicación geográfica de la península de Yucatán favorecen la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. En promedio se generan 25 huracanes anualmente, afectando principalmente a las zonas costeras en ambos litorales. Cuando llegamos a vivir aquí, acababa de pasar la tormenta Cristóbal, que dejó daños por 4 mil millones de pesos y destruyó alrededor de 95 mil hectáreas de cosechas, que representan 85% del total de cultivos en todo el estado. La gente se recuperaba de todo esto junto con las pérdidas que ha dejado la pandemia por COVID-19. Por encontrarse el municipio de Mérida en forma franca sobre la trayectoria de los huracanes que se originan en el Océano Atlántico, Yucatán es considerado como uno de los estados con mayor incidencia a la manifestación de amenazas de origen natural. Nos ha tocado el Gilberto y nos tocó el Isidoro. Isidoro nos golpeó bastante fuerte porque fue un huracán que estuvo centrado en lo que es Yucatán. Se estacionó por 12 horas, casi 20 horas. Y nos golpeó bastante. Entonces, lo que hacen las autoridades antes de que peguen los huracanes, evacúan, sacan a la gente de las poblaciones como Chilán Bravo, como Cizal, como Chelem, Progreso, los sacan y los meten en albergues, van desalojando lo que es todo, lo que es la costa yucateca. Y se van quedando únicamente los pescadores, los dueños de lanchas, para nada más vigilar sus propiedades, sus cosas, y así enfrentar los huracanes de esa manera. Pues hubo un poco de lluvia, pero pues sí estuvo algo fuerte. Lo principal que nos dijeron es más que nada resguardarnos por precaución, porque puede caer algún vidrio, o si llega a caer o algo, como el viento está duro, eso nos puede lastimar o algo. Sí. Ahorita si llega a venir un huracán, ya no me quedaría por acá. Iría a Mérida o algo por allá, en un refugio o lo que sea. Porque sí está muy feo, se pone feo. Y más por el nivel del mar que entra. Y como tenemos igual el río, los dos se juntaron. Y los dos entraron a lo que es la parte de por allá por el río. Adicionalmente, existen fenómenos como los incendios forestales asociados a los ciclos agrícolas y a las altas temperaturas de la región. Por todo esto, el gobierno de Yucatán y Protección Civil informan a la población sobre el clima y los posibles riesgos a través de sus páginas de internet y de las redes sociales. Sí, a través de las redes sociales, a través de los noticieros que nos dan el tiempo, el estado del tiempo, y nos dicen cuándo está viniendo el huracán, ya sea que entre por Quintana Roo o que entre aquí por Isla Mujeres, que viene de Puerto Rico, de las islas caribeñas. Bueno, nos preparamos en la casa cuando vemos que ya de plano nos va a tocar. Entonces, lo que hacemos, compramos agua, víveres, que no se echen a perder, laterías, porque se va la corriente, y esperamos que venga el huracán. Se puede decir que ya estamos acostumbrados a ver cómo vamos a enfrentar lo que es el huracán, este fenómeno meteorológico que nos pega bastante fuerte. Y en cuanto al tema del coronavirus, el gobierno del estado y la Coordinación Estatal de Protección Civil continúan implementando un operativo para verificar que se cumplan con los protocolos y medidas sanitarias luego de la reciente reapertura de centros comerciales y turísticos. También debemos hablar de la participación del hombre en algunos desastres provocando riesgo para la humanidad, como es la inseguridad ambiental por sus descuidos en el manejo del fuego, la construcción de viviendas poco estables, el empleo de materiales inadaptados y la implantación de poblaciones en zonas vulnerables. Debemos incluso incluir el cambio climático y reflexionar en el mundo que les vamos a dejar a las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Sandra, te mandamos muchos saludos. Y bueno, ahorita que Sandra estaba hablando de eso, estaba yo pensando que a veces no conocemos, ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre huracán, ciclón, tifón, todas estas cosas. No todas las vivimos en México, pero ¿qué nos pueden decir de esto? Bueno, esto va a cambiar dependiendo de las velocidades de los vientos y de las cantidades de agua que tengan, ¿no? Por supuesto, Ciudad de México particularmente, gracias, no tenemos huracanes. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos los efectos causados por la presencia de los mismos a través de lluvias,
de gran magnitud también, ¿no? Ajá. O sea que, digamos que la diferencia es la intensidad. Es correcto. Porque hay tormenta tropical, huracán, huracán y ciclón. Sí, son categorías. El nombre genérico es ciclón tropical y este comienza como una depresión tropical, tormenta tropical o huracán en cinco categorías, huracán 1 hasta huracán 5, uh-huh, en función de la velocidad de los vientos. Uh-huh. Y hay que tomar en cuenta que cada uno de los, pues de este tipo de categorías va a impactar con vientos muy fuertes, con oleaje o con marea de tormenta también y con lluvia. Y la lluvia puede traer inundaciones. Exactamente. Una gran ventaja de estos fenómenos hidrometeorológicos para quienes trabajamos más en protección civil y para la población en general es que pueden ser observados y alertados con días de anticipación, desde que se forma el fenómeno, sí, y saber un poco según la historia cuál es la trayectoria más probable y los puntos de impacto. Por eso es muy importante también mantenernos bien informados. Y aquí aplica lo que Rodrigo nos comentaba hace un momento, y ojalá lo complemente, sobre los sistemas de alertamiento, y que debemos también de saber cuáles son los colores, y no solamente los colores, sino lo más importante, qué hacer cuando me dicen que está en azul. Oye, me porque ya tenemos todo un arco iris, así que explícanos qué significan todos esos colores. Es correcto, particularmente para la Ciudad de México se dan alertamientos en tiempo real, ¿no? Y con un poquito de tiempo, porque las ventanas meteorológicas ya muy puntuales son difíciles, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos alertamientos amarillos, naranjas, rojos y el muy sonado alertamiento púrpura que tuvimos el día de ayer. ¿Eso es y nuevo? El día de antier. ¿Es nuevo o no habíamos usado el púrpura? No, es con esta administración que la Secretaría tomó un papel mucho más preponderante en la transmisión de estos alertamientos, ¿no? Okay. Entonces, ¿y el púrpura es salte corriendo? Es más de 70 milímetros, ¿no? Tal cual. Entonces llegamos a tener hasta 125, para que mencionen el día de antier en algunos puntos. Estuvo, ¿no?, terrible. Estuvo terrible, ¿no? Sí, y la opción es o salte corriendo, que no es lo recomendable, o hay que ver qué hacer. Digo, hay que, si te llega ese alertamiento que es público, que no es más que meterse a las aplicaciones y checar, y si vives en una colonia donde tienes ese riesgo, bueno, en alguna administración anterior se tenía este tipo de alertamiento y se hacía... El que tenía un smartphone iba y le decía al vecino, o sonaban silbatos, o etcétera, y lo estandarizaban. ¿Para qué servía? Para que subieras tus muebles, para que subieras tus enseres, para que al final de tu afectación, lo único que hicieras fuera limpiar, con agua limpia y con cloro, pero ya la idea era que no se afectara tu sala, tu refrigerador, ni la pantalla que todo el mundo cuida, ¿no? En los lugares donde hay dos pisos, ¿no? Que, o claro, sea, que te permite pues, subir las cosas. Sí, claro. En algunos lados, inclusive, hasta se generaron soluciones prácticas de... Le ponían armellas al techo, al sillón, lo subían, lo amarraban y, bueno, pues el agua ya no les llegaba. Wow, la creatividad es impresionante de lo claro, que hace la gente. Pero sobre todo que las personas estén atentas, porque este alertamiento creo que muy pocos lo conocían. Entonces es importante saber que en México llueve, el problema de la basura, que es un problema que generamos todos cuando la tiramos en la vía pública, va a hacer que el riesgo sea mucho mayor. Entonces cuando yo tengo el alertamiento, sé que va a llover fuerte, en donde conocer mi Atlas también, porque en el Atlas también vamos a conocer nuestra vulnerabilidad. Hemos visto pasos a desniveles que en cuestión de segundos se llenan. Sí. Entonces, si yo tengo ese alertamiento, voy a evitar cruzar por esas zonas. Revisar mi azotea, porque a veces tendemos a dejar muchas cosas en la azotea, lo cual si tapa el desagüe, ese incremento y ese peso puede ser un riesgo para la estructura. Así es. Vimos que la persona dice, yo me fui de la Ciudad de México por miedo a los temblores, pero me fui a un lugar donde hay huracanes. Sí. Esto quiere decir que ninguna zona va a ser totalmente segura. Va a haber ciertas vulnerabilidades. ¿Hay algún lugar de toda la República Mexicana donde no tiemble, no llueva, no llueva fuerte? ¿Hay algún lugar así paradisíaco? No existe una seguridad cero. Volvemos al avión. El avión tiene una posibilidad de caer. Siempre va a existir. Ya no me digas eso, ya no voy a querer subir. No, es que no te quieras subir. Es que lo dice el otro punto. El no querer saber incrementa tu riesgo. Imagínate que vas a volar por primera vez y ves a un ojalatero enderezando el ala del avión. ¿Te subirías ese avión? No, pero entonces, a veces sí veo uno que está haciendo cosas raras Lo que voy, si tú no te involucras y tú no te das cuenta de tu inseguridad, entonces tu riesgo se incrementa. O sea, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que abrirnos y darnos cuenta en dónde podemos impactar nosotros. Claro. Pero México es un país pero no nos regañes, porque nos regañas y de por sí que la pasa horrible con todas estas cosas. Oigan, pero vamos a ver qué es lo que hace la Cruz Roja. Siempre que hay una emergencia, pues la Cruz Roja está presente. Veamos qué es lo que hace. Cuando
hablamos de cómo generar nuestro plan de respuesta a emergencias en casa, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos. El primero de ellos es tener al alcance los documentos de importancia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Quizás como acta de nacimiento, quizás como los papeles de la casa, ¿no? Papeles del seguro, tener al alcance nuestro carnet, todo este tipo de contenidos, tenerlos también resguardados dentro de un sistema plastificado para que en caso de que se llueva, se inunde o lo que sea, también se mantengan protegidos. Esto a la par también nuestra mochila de emergencia puede incluir como ciertos alimentos que podamos consumir, ¿no? Agua, unas barras energéticas, una linterna y tener los contactos de emergencia. Además de incluir insumos para dar respuesta. Por un lado, si yo ya tengo enfermedades previas, ¿no? Como que el botiquín tenga ahí guardados mis medicamentos, ¿no? Para que no vaya yo a padecer de no tenerlos, ¿sí? Y por el otro lado, tener insumos que me ayuden a dar respuesta ante la atención por primeros auxilios. Y todo esto, incluirlo en una pequeña mochila y que esta mochila esté al alcance, ¿no? Porque, y que sea del conocimiento para todos en la familia, para que si yo en ese momento estaba trabajando, ¿no? Pero uno de mis hijos, uno de mis hermanos estaba ahí, sabe que puede tomar esa mochila, ¿no? Y ahora en cuanto a la planeación va a ser importante que primero tengamos en cuenta cuáles son los factores de riesgo que me rodean a mí. Entonces en función de eso también tener un plan de acción, ¿no? Si fue por sismo, ya sabemos todos que si hubo un problema aquí nos tenemos que reunir todos en la casa de la abuela, ¿no? Y tener eso establecido, ¿no? Ya de manera previa, como un consenso previo para que indistintamente de dónde nos haya tocado la contingencia, podamos todos llegar a ese mismo lugar, ¿no? Aunque los sistemas de comunicación hayan colapsado. O por el contrario, ¿no? Si yo me encuentro en un lugar que está cerca de la costa, quizás sí los sismos, pero aunado a los tsunamis o las tormentas tropicales, y tener un plan de acción enfocado a la zona de riesgo donde yo me encuentro, ¿no? Entonces eso también va a ser sumamente importante, que en función de eso desarrollemos un plan y la ruta de evacuación que pudiéramos tener en nuestro inmueble. Pues también eso va a ser importante, conocer mi contexto para que en función de eso yo desarrolle un plan que sea informado a la población con la que vivo, ¿no? A mi familia, a mi pareja, a mis hijos con los que yo radico, que todos tengan conocimiento de este plan de acción para que sin importar quién esté en ese momento en la casa pueda operar. Y fíjense, por si fuera poco, estamos hablando de lluvias, inundaciones, ciclones, huracanes, temblores y todo eso, pero para sumarle otro poquito están nuestros queridísimos volcanes, ¿no? Que también representan un riesgo. ¿Qué tan riesgoso es el Popocatépetl que de repente nos pega unos sustitos impresionantes? En el caso de la Ciudad de México, esencialmente los problemas pueden ser ceniza. Ok, ¿no? Ceniza. Tal cual, nada más. Y el volcán además está muy bien vigilado. Ajá. Está muy bien mapeadas las zonas hasta donde podría llegar, digamos, a extenderse los flujos o lo que pudiera generar. Ajá. Y hay un sistema de alertamiento también, como sabemos. Hay un semáforo de alerta volcánica. Sí. Actualmente lo tenemos en amarillo fase 2. Y en función de eso hay recomendaciones para protección civil y para sobre población. Todo para los que viven cerca del lugar. Así es, así ¿no? es. Pero tenemos que estar preparados en época de lluvias, con una exhalación importante del volcán, con contenidos de ceniza altos, y en esta época del año, la velocidad o los vientos se vienen hacia la Ciudad de México y pudieran afectarnos severamente a una zona muy urbana. Ok, muy bien. ¿Tenemos llamadas y preguntas y cosas de esas y comentarios? ¿Dudas? Sí, de hecho nos siguen preguntando sobre los sismos, que qué tan cierto es esto del triángulo de la vida. Y nos insisten mucho en que les demos algunas opciones de si es que no pueden salir, si no pueden bajar, si no pueden subir, que algo general donde puedan buscar un refugio cuando hay ese tipo. Si el baño, porque hay quien dice que los baños es un lugar donde es mejor, o sea, a ver. Sí, estructuralmente hablando, sí. Los lugares dentro de una, bueno, primero, me gustaría precisar que idealmente todas las edificaciones deberían de ser construidas, diseñadas, supervisadas y darle el mantenimiento correcto. Ese es el ideal. Sin embargo, en la realidad también tenemos edificaciones que son de autoconstrucción, vivienda informal, por ejemplo. Tomando en cuenta esto, entonces sí debemos de ser muy precavidos, muy previsibles de estos efectos que puede tener un sismo en una edificación, particularmente en las que no fueron sujetas de estos controles de calidad. ¿Y cómo identificar dentro en dónde están los muros de carga, dónde están las columnas que resisten más, las dalas, las traves? Si es un muro de carga o es un muro divisorio nada más, la recomendación básica es pedir la asesoría o la consulta, la visita de un ingeniero o de un arquitecto, eventualmente de un pasante de arquitectura o ingeniería, dado que ellos conocen perfectamente cómo bajan las cargas,
cuáles son los elementos más preparados para resistir fuerzas hasta una cimentación. ¿Y lo mejor es estar pegado a una carga? Sí, lo mejor es identificar estas zonas de menor riesgo dentro del inmueble y refugiarse o replegarse hacia ellas. Puede ser un muro que esté bien construido, que tenga sus elementos de concreto, sus dalas, repito, sus columnas o castillos, y en ellos, digamos, cercanos a estos lugares, dejar que pase el sismo y posteriormente entonces ya haría mi protocolo de evacuación conforme me lo ha dicho Protección Civil. Uh-huh. Para ello tener preparada mi ruta de evacuación. ¿Ha cambiado algo ahora con la pandemia? Es decir, ¿hay alguna otra indicación que debamos tener todos o no? Sí, eso es importante, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de concatenación de fenómenos y lo importante es que ahora tenemos que lidiar además con los para evitar el contagio durante un proceso de evacuación o ya que te encuentras al exterior. Entonces, justamente las recomendaciones que estamos haciendo todos de manera general, tanto la Coordinación Nacional como el Gobierno de la Ciudad, como los ahora hay que echar colegios cubrebocas y demás, a la maletita. Es que además tenemos que estar preparados efectivamente para eso, ¿no? Con gel, cubrebocas, uh-huh, etcétera, ¿no? Para evitar y por supuesto, una vez que uno logra regresar, pues tener todas las medidas de prevención para no ingresar cualquier contaminación a la casa. Bueno, más ¿no? que yo creo que saber que el contagio del virus en este momento son por dos formas, los aerosoles y las superficies contaminadas. Pero en un evento de un sismo, lo importante es primero la seguridad. Lo que hemos aprendido en otros países y en personas que han estado en lugares colapsados es que cuando un inmueble se colapsa, ¿sí? Si tú estás abajo de la trabe, te va a caer lo más pesado. Hay quienes recomiendan que te pongas a un lado, esperando que quede un espacio vital, que es lo que antes llamaban triángulos de la vida, pero no siempre queda una forma de triángulo. ¿Cuál es la finalidad? Una trabe en promedio son 30 centímetros. Sí. Entonces, si eso cae, que es resistente, cae a un lado, y podría soportar que quede un espacio al caer más objetos de la misma construcción. Hay una mnemotecnia que se llama reto. Reto, reacciona. O sea, yo percibo que el sismo no sonó la alerta sísmica, eso me indicaría que el sismo viene de una zona mucho más cercana. ¿Sí? Evalúo, es de alta intensidad porque se percibe que es intenso y sé que no voy a poder salir, tírate al piso, ¿sí? Y observa. ¿Por qué tirarse al piso? Porque hay una posibilidad de ese espacio vital. ¿Sí? Las personas que estuvieron en el edificio de Álvaro Obregón, lo que comentaba uno de los supervivientes es que su procedimiento era replegarse a las paredes y estar de pie. Y cuando se colapsa el inmueble, en el momento él ve cómo la mayoría recibe el golpe en la cabeza. Quedar a nivel de piso hay una posibilidad en el peor de los escenarios. Pero si el edificio no se cae, no vas a tener ningún problema de ese tipo. Pero si yo en ese momento escucho la estructura truena, reto, reacciona. Evalúa, tírate al piso y observa qué es lo que nos quedaría. Nos hablan de un botiquín de primeros auxilios. El mejor botiquín de primeros auxilios no va a ser de mucha utilidad si no sabes primeros auxilios. Ahora sí es muy importante decir la capacitación. El tema de tirarse al piso es muy controversial. O sea, nosotros no podríamos recomendar eso. O sea, unos recomiendan eso y otros no. Desde el gobierno de la ciudad no diríamos eso, no sé qué diría el gobierno federal. La verdad no se antoja, porque uno siente como el adrenalinazo, no te puedes acostar. A ver, quiero aclarar, lo que se comenta en lugares donde ha habido colapsos, sí, colapsos de estructuras. Si yo percibo que el sismo está, no se escucha lo fuerte, mis procedimientos normales. Okay. A lo que yo me refería que en lugares donde se han colapsado, las personas que han sobrevivido son las que han estado a nivel de piso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, analizar mi riesgo y mis posibilidades. Que es muy difícil porque durante el evento tomar una decisión de esas, digo, hay personas que son brigadistas y que han tomado muchas capacitaciones y a la hora de un evento real se han quedado paradas. Hace 3 años eso fue lo que le pasó a muchos brigadistas. Es que uno hace lo que puede con lo que tiene. Claro, porque... exacto. Pero, de hecho, en nuestras redes nos han dicho, o sea, que muchas personas en teoría saben lo que deben hacer, pero en el momento la presión y el miedo nos paraliza. Y ahí es donde toma mucha importancia todas estas asociaciones civiles que brindan apoyo ante este tipo de desastres naturales y de contingencias que llegamos a tener. Y una de ellas es Cadena, que justamente desde el 2005 se dedica al rescate, uh-huh, a la ayuda humanitaria y a la prevención de desastres a nivel mundial. Vamos a ver. Cadena es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la acción humanitaria. Desde el rescate hasta la reconstrucción en desastres y crisis en México y a nivel mundial. Quisiera compartir con ustedes nuestro capítulo de rescate, que es hablando de nuestro equipo de rescate, que es un Go Team. Le llamamos Go Team, es un equipo de alto nivel de desempeño, de respuesta inmediata, que podemos desplegarlo
minutos después de que sucede algo, ya sea un terremoto, un huracán, cualquier crisis que se pueda, en la que podamos intervenir y que podamos ayudar. Es un equipo altamente entrenado. Todos los miembros pasan por un entrenamiento muy arduo en Israel, ¿sí? Con instructores de primer nivel del ejército de Israel en muchas disciplinas, donde en estos dos meses pasan un entrenamiento que los lleva a los límites, los lleva a sus propios límites como seres humanos, para que puedan estar capacitados, adiestrados, para responder, para, pues, digamos, atender a una necesidad humana y regresar a casa a salvo. Quiere decir, la osadía, la valentía, el heroísmo de nuestros miembros es de muy alto nivel de compromiso humanitario. Quiere decir, pueden ir desde, puede ser aquí en la esquina, o pueden cruzar el planeta para salvar vidas. Hemos salvado vidas muchas desde que nos formamos en diferentes latitudes del planeta, como Nepal, como Turquía, como Ecuador, Guatemala, obviamente en el terremoto de la Ciudad de México de hace unos años, donde salvamos más de 14 vidas, sacamos de los escombros. Y este equipo está muy bien dotado de personal humano, pero también está muy bien dotado de tecnología. Tenemos aparatos de alta tecnología, de punta, de diferentes lugares del mundo, donde podemos detectar vidas en los escombros sin necesidad de sacar todos los ladrillos primero. Entonces escaneamos los edificios, tenemos un binomio canino, estamos ahorita con el gobierno haciendo una colaboración muy importante para certificarnos, acreditarnos a nivel mundial. Tenemos muy buenos vínculos también con equipos de rescate de alto nivel en otros lados del mundo, como en Israel, como en Turquía, como en España, donde cuando hay una adversidad, cuando hay una catástrofe, cuando hay un desastre, podemos intervenir en conjunto, no solo, sino intervenir en conjunto. Y ese es nuestro Go Team, es un equipo de muy alto nivel, que no nada más rescata, sino que también tiene la capacidad de hacer apoyo psicológico de inmediato, de garantizar medios de vida con filtros de agua para la población y de hacer evaluación de daños, lo que se llama en inglés assessment. Entonces podemos hacer una evaluación de daños para que Cadena luego regrese lo más pronto posible con un acopio, con una ayuda humanitaria mucho más fuerte para hacerle frente y ayudar a construir resiliencia de toda esta gente afectada. Qué importante es saber lo que hay que hacer, lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Y por eso quisimos hacer este programa, precisamente para que nos quede claro a todos lo que las recomendaciones y lo que hay que tener en mente. Y viene, supuestamente tendría que haber un simulacro este próximo sábado, pero a ver, no va a haber, ¿verdad? No va a haber alertamiento sísmico público. Quiere decir que si suena, hay que actuar porque es un sísmico. O sea, ¿verdad? Si suena la alerta sísmica, es porque no, sí es cierto. Es porque sea de veras. No va a haber un simulacro así. El gobierno efectivamente va a correr procesos hacia el interior, pero hacia el exterior, salvaguardando, evitando el contagio, ¿no? Se tomó esta decisión en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de la Ciudad de México de que no hubiera alertamiento sísmico. Okay, pues nos queda muy poquito tiempo, entonces me gustaría que cada uno cerrara con algo que quisiera decirle a la gente que nos está viendo en este momento. A ver. Invitarlos a que, por favor, conozcan sus riesgos, actuemos en consecuencia. El primer protocolo que hemos visto en cualquier lugar dice conserva la calma. Y yo siempre he insistido en que la calma se puede conservar de dos maneras, conociendo el riesgo y practicando la respuesta. Entonces, vamos a hacer simulacros, aunque no sean oficiales y aunque no sean generados por una obligación. Hasta en familia se puede hacer, vamos, ¿no?, a hacerlos, digo, desarrollando el Plan Familiar de Protección Civil, invitarlos a que lo hagan y vamos a simular, vamos a pensar qué puede pasar y cómo podemos responder. Sí, justo siguiendo esa misma línea, la mejor manera de proteger nuestra vida y nuestra salud mental es que haya cosas que nosotros creamos que podemos hacer. Entonces, justamente el plan familiar es la herramienta para que nosotros como personas sepamos cómo responder y particularmente qué me toca a mí, y eso me empodera, me da agencia y me permite responder mejor. Claro, muy bien. Yo les haría énfasis en la importancia del manejo de la información en estos temas. Saber qué fuentes consultar es muy importante. Bueno. Hay muchísima información en las redes sociales, sin embargo, no toda es información oficial y no toda ha pasado por un tamiz, digamos, una revisión de que esté avalada técnica o científicamente. Por eso los portales, ya sea del SENAPRED, de los gobiernos, de los estados, de Ciudad de México, de Protección Civil,
ofrecen este tipo de información. Hay mucha información gráfica, no solamente para especialistas, para público en general. Hay cursos en línea gratuitos. El día de ayer se dio un curso masivo de Plan Familiar de Protección Civil y Mochila de Emergencia. Está en el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Lo podemos ver 2, 3, 4, 5 veces. Entremos a esta información, es muy valiosa. Y antes de compartir cualquier información en redes, verifiquemos la fuente. Claro. Eso es muy importante porque en esta época abundan a veces aquellas noticias donde dicen el próximo sábado, o lunes o martes a las 5 de la tarde va a temblar. No es posible que sigamos todavía con este tipo de falta de información. Entonces esa sería mi información. Gracias, Felipe. Yo invitaría a que las personas se involucren. La protección de la familia es individual. Por lo tanto, si no te involucras, tu riesgo incrementa. ¿Qué tipo de riesgo quieres? ¿Alto, medio o bajo? Cada uno tiene la decisión de la vulnerabilidad que quiere. Muchas gracias, gracias de verdad. Y nosotros vamos a seguir después de esta pausa porque ahora vamos a hablar acerca de resiliencia social y resiliencia comunitaria. O sea, ¿qué es esto que nos une a todos los mexicanos cuando tenemos justamente un terremoto, un ciclón, cualquier una inundación? ¿Cómo es que nos ayudamos unos a otros? Y eso tiene estos nombres que le acabo de decir. Entonces vamos a entender un poquito qué podemos hacer ahora a nivel de comunidad, a nivel de nuestros vecinos y nuestras colonias. No se vaya, regresamos entonces después de esta pequeña pausa. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que el sorteo de la Lotería Nacional relacionado al valor del avión presidencial fue todo un éxito, pues se vendieron más de 78% de los boletos. Asimismo, anunció que ya se tiene un comprador formal para la aeronave y por ello se hará un nuevo avalúo. Decir que fue un éxito, que el avión, lo dije hace unos días, lo repito, nos va a dar más de 4,000 millones de pesos. Y todo ese dinero es para la compra de equipo en hospitales públicos. Afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición. Se está esperando un nuevo avalúo y es muy probable que ya también se venda el avión. Si bien ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres, es necesario seguir caminando hacia ese objetivo a través de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos públicos, especialmente en la toma de decisiones. En esto coincidieron líderes mundiales durante el foro en la materia. México estuvo representado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien destacó el gabinete prioritario que existe, el gabinete paritario que existe en el gobierno federal, en nuestro país, así como la representación igualitaria en el Congreso. La igualdad de género es indispensable para construir un mundo mejor y debemos romper las barreras interseccionales e intergeneracionales para fundar un futuro feminista y crear una generación de la igualdad, por supuesto, con los hombres, no sin los hombres. En información internacional, Yoshihide Suga fue elegido formalmente como primer ministro de Japón por el Parlamento, en sustitución de Shinzo Abe, quien anunció su dimisión el mes pasado. El nuevo primer ministro prometió continuar con la política de su predecesor, quien ocupaba el poder desde finales de 2012. El nuevo primer japonés anunció que sus prioridades serán la lucha contra el coronavirus y recuperar una economía sacudida por la pandemia. En la cultura, esta tarde Alejandra Márquez, Roberto Schneider y Flavio González Melo conversarán acerca de la literatura en el cine. La cita a las 6 de la tarde en el canal de YouTube Cultura en Directo UNAM.
Es todo en Cada Hora en la Hora. A las 12 del día, más información. Quédese con nosotros en el 11. Zulma Erika Cámez Hernández desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 26 de enero de 2012. Paul Eulalio Ruiz Romo desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 1 de enero de 2007. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida a Carla Salazar Serna. Ella es licenciada en Derecho y doctora en Filosofía de Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social. Además, es especialista justamente en el estudio de la resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos y ha desarrollado proyectos sociales enfocados a fomentar la resiliencia comunitaria y familiar. Y precisamente vamos a platicar con ella de esto, pero antes quiero que veamos este material. Plataforma México es una iniciativa ciudadana digital que conformamos un grupo de latinoamericanos y mexicanos enfocados en tecnología médica, principalmente a raíz del COVID-19. Nosotros, como jóvenes preocupados y ocupados por México, lanzamos una serie de iniciativas para también evitar la desinformación y ver cómo podríamos ayudar a nuestra comunidad para pasar esta crisis del COVID-19. A raíz de esto, uno de los trabajos que desarrollamos fue la guía para la resiliencia colectiva. Esta guía que realizamos a partir de la Plataforma México consta de tres partes. Cuando hablamos de resiliencia, estamos refiriéndonos a un término de homeostasis en el ser humano, una condición natural en nuestra especie que se alcanza a partir del trabajo interno. Entonces, si estamos hablando de una resiliencia social, primero tendríamos que empezar por el trabajo personal. Dentro de este trabajo personal hablamos de permitir sentirnos, permitir llegar a nosotros todas esas emociones que posiblemente no son agradables en primera instancia. El reconocer, hacer contacto con esas emociones tristes, con esas emociones de estrés, de preocupación, va a ser las que naturalmente nos va a llevar a un reconocimiento interno y personal. Solo así, solo con este trabajo personal, vamos entonces a poder llegar al punto número 2, que es el desarrollo de estas habilidades sociales. Habilidades sociales en lo corto, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. El desarrollar estas habilidades, como lo es la empatía, la comunicación asertiva, nos va a poder generar un vínculo social dentro de lo más corto, para entonces poder reconocer después de nuestras emociones lo que está pasando con el de al lado y poder entonces apoyarnos mutuamente. Y el tercer punto es la parte de la solidaridad de la comunidad. Actualmente podemos decir que nuestras ciudades, estados y país se encuentran dentro de un shock agudo, ¿no? Entonces las ciudades y las comunidades, además de ser individuales, necesitamos sobrevivir, adaptarnos y seguir creciendo. Y esto es donde viene la resiliencia de comunidad o colectiva. Vamos a compartirles esta guía para que puedan aplicarla y es muy importante, como lo comentaba Abril, identificar como individuos, pero también cómo podemos sumar a nuestra familia y a nuestra comunidad para que juntos podamos salir adelante de esta crisis del COVID-19. Qué bonito, porque se puede resumir así, 1, 2, 3 por ti, por mí y por todos los demás, ¿no? Así es. Porque pues esa es la resiliencia. Pero fíjate, bienvenida, mi querida Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de resiliencia social, ¿se da solita, nos nace de repente, lo elegimos? ¿Cómo se da? Bueno, en cada espacio donde exista vida hay posibilidades de crear resiliencia, de generarla, pero la resiliencia no es espontánea. Entonces, es todo un trabajo que conlleva procesos y no es fácil, es complejo, sobre todo cuando nos encontramos ante una vulnerabilidad extrema, que a mí me gusta dimensionar los tipos de vulnerabilidad. Ahorita estamos ante una vulnerabilidad radical. ¿Por qué radical? Pues porque está expuesto lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida. La vida. Y es general. Sí. ¿No? Nadie está exento de este virus.
Y luego, pues hay gente que es muy linda y que ayuda y que ante una crisis o una circunstancia así lo que quiere es hacer algo por alguien más. Y hay quien prefiere protegerse a sí misma y decir, no, yo no ayudo porque qué tal si me pasa algo, ¿no? Entonces, claro. Uh-huh. Es difícil, ¿no? Cada quien decide. Exactamente. Si quiere o no quiere ayudar. Así es. Y ahorita nos hablas de esta capacidad que tenemos a nivel individual, pero cuando ya se lleva a la comunidad, a la sociedad, ¿cómo podríamos definir la resiliencia social y la resiliencia comunitaria? Por supuesto. Pues comenzamos por una resiliencia a nivel individual, sí, porque tenemos que reconocer nuestros límites y por ello no podemos responder de una manera heterogénea. O sea, a veces responderemos con el modo de protegernos y en otras ocasiones con ayudar. Y cuando nosotros ayudamos al prójimo o en nuestra comunidad, eso estamos hablando de corresiliencia. Porque el hecho de ser solidarios nos genera una resiliencia también. Entonces, provocamos resiliencia, pero generamos la resiliencia personal también. Sí. ¿No? Entonces, cuando ya hemos pasado ese proceso y somos resilientes, podemos ayudar en nuestra comunidad. Podemos generar factores de resiliencia. Pero esto no quiere decir necesariamente que nuestras acciones sí generen resiliencia, ¿no? También tiene que estar dispuesta la persona receptora de generar esta resiliencia personal. Uh-huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no tenemos control de todo. De lo que sí tenemos control, tenemos que potenciar. Uh-huh. De lo que no, pues tenemos que dejarlo ir y ser flexibles. Pero fíjate, uh-huh. Estamos hablando de resiliencia y a lo mejor ni siquiera hemos explicado bien, ¿qué es ser resiliente de manera social y comunitaria? O sea, una persona que pertenece a una comunidad y que es resiliente, ¿qué hace? O sea, ¿por qué es resiliente si hace qué? Porque lejos de apuntar hacia las debilidades de una comunidad, le gusta potenciar las fortalezas de una comunidad. Ah. Entonces, no le da más problemas al problema, sino empieza a explorar soluciones. ¿Qué se puede hacer? Exacto. ¿No? Y además lo hace de manera comunitaria. Uh-huh. Respeta el saber de los otros. Uh-huh. Y se da un proceso de engranaje de saberes muy rico. Sí. Entonces, de esta manera se puede evaluar cómo sobrellevar una adversidad. Uh-huh. Uh-huh. Así es. ¿Y qué tan resilientes somos los mexicanos? Uy, no, somos todo un ejemplo. Eso me encanta decirlo. Porque los estudios de resiliencia, pues, son mundiales. A mí me gusta mucho apoyarme en los estudios realizados en Francia con el gran teórico Boris Cyrulnika. Pero no hay mejor ejemplo de resiliencia comunitaria que la Latinoamérica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos tenemos un particular modo de ser, y es el ser solidarios. El saber que el bienestar del otro también es mi bienestar. Saber que si el otro es afectado, también me puede afectar. Entonces, tenemos un espíritu solidario muy importante. De hecho, el término de resiliencia comunitaria nace en Latinoamérica. ¿Ah, sí? Así es. Ah, ajá. ¿Por qué? Porque aquí es donde se empieza a estudiar la resiliencia, pero de una manera grupal, ¿no? De una manera social. Y primeramente llama la atención a aquellos lugares que son devastados por alguna catástrofe ambiental y pues enfoca en la capacidad de la comunidad para reorganizarse, reagruparse y generar fortaleza. Y de ayudarse unos a otros, que es así. Increíble, ¿verdad? Y cómo hay gente que además tiene eso y que lo hace como una causa de vida. Exacto, y a veces nacen con ello y lo van fortaleciendo a lo largo del tiempo y de las experiencias que viven también, ¿no? Y así un gran ejemplo de eso es Malala. Y justamente tenemos un material preparado, vamos a verlo. Malala Yousafzai es una joven pakistaní conocida por ser una gran defensora de los derechos de la mujer. Con solo 12 años, escribía en un blog cómo iba a clases de forma clandestina, reivindicando el derecho que tenía a recibir educación. Este hecho y los ideales por los que ha luchado la llevó a querer ser asesinada en 2012 por un grupo terrorista. Sin embargo, su intento de asesinato no hizo que se detuviera y continuó formándose y luchando por los derechos de las mujeres a la educación. En 2013, con solo 16 años, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, siendo la mujer más joven de la historia.
también fue galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. En 2014 recibió el premio Convivencia Manuel Broseta y el Nobel de la Paz. Actualmente sigue luchando por los derechos de los niños y las niñas y por una educación igualitaria entre hombres y mujeres. Qué gran ejemplo de resiliencia es Malala, definitivamente. En algún momento también ya hablamos de Viktor Frankl. Y también tú nos comentabas hace rato de las fortalezas que debemos encontrar como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cuáles son los recursos de los que nos podemos valer? Puede ser el sentido del humor. Nos mencionabas, por ejemplo, que en Latinoamérica, ¿qué es lo que nos caracteriza el humor, la cultura, aparte de la solidaridad? Sí, bueno, tenemos un sentimiento de identidad muy poderoso que tiene que ver con nuestra cultura. Fortalecemos mucho la relación con el otro, entonces nuestra resiliencia pues tiene una base relacional, ¿no? Y en México hay muchos ejemplos resilientes, ¿no? Nada menos en los terremotos que hemos padecido, se han ocurrido los procesos resilientes más interesantes. Porque si nosotros sabemos que la resiliencia es un proceso complejo de altas y bajas, en ese momento, minutos después de un terremoto, no hay mucho tiempo para pensar y para ser estratega, ¿no? Entonces, ahí le damos espacio a nuestra capacidad emocional, a nuestra capacidad de sentir empatía por el otro, ¿no? Nada menos hace poco me compartía una sobreviviente del último terremoto de la Ciudad de México, que se sentía devastada en los primeros minutos después del terremoto porque se había dado cuenta que había perdido todo su patrimonio, ¿no? En su casa ya no existía, todo lo que había luchado por años, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue la primera circunstancia que la hizo movilizarse, identificar sus propias fortalezas, identificar las fortalezas de su comunidad inmediata y generar acción? Fue el saber que había gente atrapada en los escombros. Uh-huh. ¿No? Fíjate que eso es admirable, por ejemplo, en el caso de los topos, me parece que también es un ejemplo de resiliencia impresionante, ¿no? Porque arriesgan la propia vida en aras de salvar las vidas de los demás. Sí, y recordemos que en el 85, un grupo que nos dio un ejemplo admirable de resiliencia fueron los Boy Scouts, ¿no? Porque eran los niños que ante una emergencia sabían cómo organizarse, cómo hacer nudos, dónde entrar, dónde no entrar y no arriesgar su propia vida, sino saber de qué tenían control y de qué no tenían control. Y sobre todo este campo actitudinal de decir o lloramos o trabajamos, ¿no? Uh-huh. Porque sí, evidentemente hay momentos para llorar y sentirse mal. Pero cuando hay que reír, hay que reír, y cuando hay que actuar, hay que actuar, y cuando hay que ser solidarios, hay que ser solidarios, ¿no? Y hoy es el momento en el cual tenemos que encontrar nuevas vías para ser resilientes. Ante la COVID-19 nadie tiene una receta, pero sí sabemos en qué fortalezas nos podemos apoyar para generar una resiliencia personal, grupal, familiar, comunitaria y social. Justo eso te iba a decir, y ante situaciones, por ejemplo, porque me queda muy claro, ante un terremoto, un temblor, es una cosa que pasa súbitamente, rápido, y bueno, pues después tienes tiempo para tratar de ayudar a los demás. En situaciones como esta que estamos viviendo, tan larga, tan global, que nos afecta tanto a todos, aún así se puede ser resiliente y se debe ser resiliente, ¿no? Sí. ¿Qué es ser resiliente en esta pandemia? O sea, específicamente. ¿Qué podemos hacer? Claro, primero es entender que todos somos vulnerables, reconocer nuestra propia vulnerabilidad, saber que por el simple hecho de ser finitos, podemos morir en cualquier momento. Sí. Pero no ser alarmistas, si bien darle paso al miedo, porque el miedo no es un hecho nocivo cuando se le da su debida dimensión, en cambio cuando dejamos que se convierta en pánico, eso sí puede ser peligroso, entonces está bien sentir miedo, está bien sentir tristeza, pero no debe de ser un estado permanente. Tampoco lo es la resiliencia. No siempre se puede ser resiliente. Habrá días muy oscuros, días en que no me querré levantar, días en que la vulnerabilidad pues tocó mi campo familiar, ¿no? Laboral, económico. Entonces, pues hoy quiero darme la oportunidad de no levantarme. También es correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la resiliencia es un proceso, o sea, no es un estado. Va y viene. Va y viene, exactamente, okay. Marita. Y sobre todo en estas épocas de crisis o en estos momentos como terremotos, en algún momento inundaciones, ahorita la pandemia,
es lo que siempre saca el lado más fuerte de los mexicanos, ¿no? Cuando creamos estas redes de apoyo, esta empatía, este amor hacia el prójimo. Pero nos decías que la resiliencia es un proceso, pero ¿hay alguna forma en la que cuando no estamos en una situación de emergencia, como comunidad podamos ir trabajando en estas redes de apoyo? ¿Qué acciones se pueden emprender para fortalecer esta resiliencia? Pues un ejemplo que acabo de ver en el Valle del Mezquital del estado de Hidalgo es en cómo los pueblos originarios se organizaron antes de la COVID-19, se organizaron para evitar tanta migración, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue reconocer primero sus fortalezas, lo que sí les daba el campo por temporadas y vivir de ello, ¿no? Y comenzar a trabajar en sus fortalezas para potenciarlas y para compartirlas. Viene la COVID-19 y otra vez se encuentran bajo un contexto muy complejo. Entonces, tienen que volver a reorganizarse, a repensar las formas para salir adelante. Es decir, lo que nos hace fuertes en este momento, quizás en 2 meses ya no nos sea útil. Hay que ser flexibles y hay que estar repensando en cada momento cuál es la mejor vía para caminar a través de esta adversidad. Todavía nos falta mucho. Todavía vienen más cosas, pero lo importante es la actitud con la que las encaremos, porque un regalo que tenemos actualmente es la vida, ¿no? Entonces tenemos que vivirla día con día. A propósito de esto, en redes nos comparte Luis Vera: considero que uno de los momentos resilientes lo estamos viviendo, bien que mal, a pesar del desempleo por la pandemia, en vender algunas personas cubrebocas y caretas. Se repensaron, se reinventaron, no importando la profesión, ya que no ha sido fácil adaptarse. Esa es resiliencia, ¿ves? Es decir, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto si no puedo hacer o ejercer mi profesión? ¿Qué hago mientras tanto para sobrevivir? Esa es justamente la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Exacto. Oye, muchísimas gracias, Carla Salazar. Gracias a muchísimas ustedes. Gracias. Quiero que nos queda claro, y sobre todo es la invitación para que todos seamos más resilientes, ¿no? Sí, tenemos dos opciones, ¿no? Ante la adversidad, someternos o sobreponernos. Y yo creo que los mexicanos siempre hemos encontrado la opción de sobreponernos a cualquier adversidad. Así salir es. Fortalecidos. Exacto. Salir fortalecidos. Muchas gracias. Quédate con nosotros, te invitamos gracias. Al teatro, ¿te gusta? Por supuesto. Vamos a nuestra sección de teatro. Aquí está con nosotros Andrés Castuera. Bienvenido, mi querido Andrés. Oye, pues hablando de resiliencia, ¿qué gremio más resiliente que el teatral, que el teatro mexicano, que hemos sabido adaptarnos, dejar de ver la cámara como un impedimento o la pantalla como un distanciamiento? Y todo esto del teatriming, que cada vez se fortalece más, que llegó para quedarse. Y fíjate que ahorita escuchaba todo lo que estaban diciendo de cómo se puede dar de manera comunitaria, de manera gremial, porque creo que también el público ha sabido sobreponerse a lo que primero podía ser este obstáculo que era la cámara. Cada vez hay mucho más aceptación. Hoy vamos a hablar de una obra que comienza en esta modalidad híbrida de la que ya habíamos hablado, Marisa, en la que ya hay gente en el teatro, muy poca gente, pero se transmite también a través de las plataformas sociales. La obra se llama Nosotros Somos Dios. Un clásico del teatro mexicano. Nosotros somos Dios. Esta obra, cuando la escribe Gilberto Cantón, la censuran desde el nombre. No podía haber una obra que se llamara Nosotros Somos Dios. Y además es una obra que cuestiona mucho los ideales revolucionarios. Estas obras que hoy en día nos van a traer a colación esto que ha sucedido en muchas familias, ¿no? Que se dividen por una cuestión política, una cuestión ideológica. Y lo toca Gilberto Cantón de una manera fina e incisiva. Vamos a ver material y regresamos. Vamos. Pues yo no voy a venderme por su familia y sus riquezas. ¿Qué dices? Que no me casaré con él. ¿Y si tu padre te lo ordena? Mamá, tengo 20 años. No puedo obedecer con los ojos cerrados cuando se trata de lo más importante para mí. Aunque tuviera 50, tienes que obedecer a tu padre. Aunque me condene a ser infeliz toda la vida. ¿Acaso crees que tú sola puedes hallar la felicidad sin la ayuda, sin la guía de tus padres? Tal vez sí. ¡Cállate, Laura! Ya sabes que en esta casa no aceptamos ideas modernas. Nosotros estamos chapados a la antigua. Laura es un personaje que es hija de familia, una familia mexicana, apasionada a sus ideales, los defiende junto con su novio Octavio. La vida da vueltas, su novio se lo quita y después, por azares del destino, regresa a su vida. Es una historia muy conmovedora que tiene un mensaje para todo público. Apriétenles más, coronel. Necesitamos saber la verdad.
Ya lo hice, pues. A uno los colgué de los pulgares, a otro les arranqué las uñas. ¿Y no hablaron? Chillaban los canijos, se retorcían, lloraban unos ladrimones encima de grandes. No decían una palabra. ¿Y la muchacha? A ver, una obra ganadora del premio Juan Ruiz de Alarcón por ser la mejor obra de teatro mexicano en el año en que fue estrenada. Les estamos hablando de Nosotros Somos Dios, del notable dramaturgo yucateco Wilberto Cantón. La obra es fascinante porque retrata de una manera muy bella una época de la Revolución Mexicana. Mi personaje, don Justo Álvarez del Prado, un ministro de gobierno que se ve ante la disyuntiva de querer seguir ejerciendo el poder o quedar bien con su familia. Tengo algo importante que decirte. ¿Algo importante? Sí. Esta noche me voy a México. ¿Te vas? ¿A dónde? Todavía no lo sé. ¿Se atreverá usted? Sí. Entonces, entre usted ahí. Nosotros hablaremos primero. Júreme que no saldrá hasta que me lleguemos. Yo, en cambio, le prometo a mi esposo. El honor y el placer de interpretar al personaje de Octavio Gálvez. Este es un personaje muy importante y muy interesante, ya que es el joven revolucionario de ideales, de convicciones, que quiere cambiar al México, buscar un México nuevo, un México libre. Clara es la esposa de Don Justo y es una mujer de ideales, de ideas y valores conservadores. Y ayuda a que los ideales revolucionarios de sus hijos puedan ser escuchados por su padre. Busco una solución a su problema. No me iré, Octavio. Y tiene usted que decidir. O me ayuda o me entrega. O me ayuda o me entrega. Fíjate. Esta brecha generacional que se repite y se repite, y que ya en esos tiempos de la revolución, cuando los hijos y las hijas ya cuestionaban si el camino que habían tomado los padres era el indicado para ellos. Y cómo hay este sometimiento de dos generaciones, una generación que está diciendo, papá, tu tiempo no nos sirvió a nosotros y necesitamos cambiar, y este señor Don Justo que dice, yo he creído toda la vida en esto, a una costa de mi familia. Esa escena que pusimos al final de la cápsula cuando dice, o me entregas o me ayudas. ¿Cuántas veces no ha pasado en nuestro queridísimo México que de pronto llega una generación incomprendida, siempre representado por los jóvenes y por las jóvenes, y que al final lo que es más entrañable de esta obra, obviamente no voy a spoilearlo porque la tienen que ver, pero es esto de qué pasa cuando son los padres y las madres los que terminan dándole la razón a la generación de los jóvenes? ¿Cuántas veces no lo hemos vivido, lo estamos viviendo? ¿Pudieron ver ustedes lo hermoso que está ambientada en esta época revolucionaria? Es decir, los muebles, toda la escenografía. Es el aula magna del Centro Cultural Helénico. Desde ahí se transmite, se permite la entrada a 20 personas que están ahí de manera presencial, y el resto lo ven por la plataforma, la sala virtual de Boletópolis, esta cuestión híbrida. Pero sí se transporta uno de pronto al México postrevolucionario. Además, seguimos conservando esta parte, ahora sí que conservando la parte conservadora. La lucha, ¿no?, entre liberales y conservadores es el pan de cada día de este país. Sí. Va cambiando, ¿no? La 1T, la 2T, las 3, porque finalmente son las otras transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución. Claro, ¿no? Y no me refería políticamente, sino me refería en cuanto a la educación, que seguimos en México teniendo todavía vestigios de esa educación conservadora, en donde la madre le dice, ¿no? Aquí somos conservadores y se hace lo que y se y que además lo familiar siempre se ha vuelto político, siempre ha habido, por eso es tan famosa frase de que de política no se abre en la mesa. ¿Por qué? Porque siempre, tú vas a una escuela que fue la escuela que tus padres eligieron para ti, pero que tú no sabes si ya dos o tres maestros ya traen otra ideología y empiezan estas pequeñas revoluciones, ¿no? Así es, no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Quedan solo dos funciones. Ajá. Fue una temporada corta. Pueden verla este sábado y el próximo sábado a las 7 de la noche. Ustedes métanse allá a Boletópolis o en el mismo Centro Cultural Helénico. Sábados a las 7 de la noche. Nosotros Somos Dios, un clásico del teatro mexicano que no se pueden perder, con un reparto extraordinario. Oye, ¿se hace reservación o llegas al para plan? El helénico, sí, si hay un límite. Pueden hablar al Centro Cultural Helénico para ver si todavía hay espacio para esa función. Pero vía virtual, pues es ilimitado el cupo. Claro, te decía eso porque uno generalmente acudía al teatro, pero ahora mejor una llamada. Solo son 20 lugares, pues. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante, la verdad. Y bueno, pues sí, hay que apoyar al teatro, hay que ir al teatro o verlo, por lo menos, y comprar nuestros boletos en línea para poder estar y ayudar a esta
parte elemental del arte, que además, pues la verdad, muy importante y que nos gusta tanto a todos y que es muy resiliente. Así muchas es. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues ahora llegó el momento ya de despedirnos y nos vamos a despedir musicalmente con música tradicional mexicana en esta semana patria. Así que disfrútenlo. Por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Me gusta el color que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir en mis pies la arena de la playa y el dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo por mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena a clases, la escuela va a tu casa.